Público están afinando muchísimo más, están coordinando muchísimo más. Pero ojo, señores, tengan en cuenta que esa cantidad de presos preventivos, en enorme cantidad, responde también a tácticas dilatorias de muchos de los internos que fueron agarrados en delito infragante, que saben que le viene una condena y que piden reenvíos y reenvíos y reenvíos para que no le llegue la sentencia firme, condenatoria. Tratan a veces de alargarlo para que le prescriba la acción. Son tácticas que hay que entenderlo dentro de la legítima defensa. Señores, muchísimas gracias. Mire, en relación al hacinamiento actual de los presos aquí, los que estaban aquí en San Luis. Gracias, sí. ¿Eh? Gracias. Pues sí, magistrado, mire. ¿Entren acá adentro? ¿Te gustó? ¿Ya entraron allá adentro? Pero no quiero el discurso. Te lo conseguimos. Lo que pasa es que tú lo pusiste. Yo voy a hacer. Discúlpame. Mire, magistrado. Ya él habló con la prensa. No, pero es una pregunta mía particular. Por favor. Maestrado. Es que no es la declaración que yo quiero, lo que usted quiera, sino a mí me interesa saber algo de usted. Como que hay una situación de hacinamiento con los presos actualmente.